local. Estuve ordenando todo, limpiando todo. ¿Te gusta? Sí, claro que me gusta. Bueno, si no te gusta, me puedes decir que no te gusta, Felipe. ¿Sabes? No estemos ocultándonos cosas al principio de la relación porque me revienta. No es eso, no es con vos. Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Vos no te convences a vos mismo, Felipe? ¿Es eso lo que pasa? Que me dejo estar. Yo no quería que nos acostumbremos a estas sillas desvencijadas, a el colchoncito ese. En la clínica hay un colchón así de gordo, ¿sabés? Y yo lo pensaba pedir, pero bueno, ahora se dio vuelta la mano. Ahora que Mayuchi nos da la espalda, yo lo único que voy a ir a hacer a la clínica es ir a hacer mi trabajo, ¿no? Cobrar a fin de mes y punto. Dignidad, señores, dignidad, ¿eh? Y en la pizzería, si me dan el trabajo, voy a actuar de la misma manera. Felipe, 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 ¿me podés escuchar? ¿Eh? Sí. Bueno, vos sos el padre de mi hijo, así que de ahora en más te voy a hablar con total confianza. ¿Puede ser? Sí. Bueno, me parece a mí, no sé, que estás demasiado enojado con Juan Mayuchi, ¿eh? Y a lo mejor... ¡No, señora! ¡No es de orgullo! Yo solamente me limito a pensar qué es lo mejor para mi familia. Y lo mejor para mi familia en este momento es que no venga Mayuchi a decirnos que le debemos algún favor, ¿eh? A partir de este momento, nuestra familia no le debe nada a nadie. ¿Está claro? Bueno, Viviana, acá tenés toda tu documentación y la declaración jurada de este año. No, sí, tengo declaración jurada, autónomo, si no tengo trabajo. Hay que hacerse cargo. ¿Sabes que no sabía si te la había dejado a vos o dónde miércoles sí, la tenía? Era una época que vos tenías mucha confianza en mí, cuando yo te cocinaba todos los chanchullos. Sí, bueno. Ahora, ¿quién va a hacer esto? ¿El contador de la empresa de tu novio? ¿No estamos exagerando un poquito, Viviana? No, lo que estamos exagerando son los celos, porque que yo ahora les esté prestando menos atención no quiere decir que no los quiera, pero es normal que estoy iniciando una relación y esto es así, ¿no? ¿Qué relación, Viviana? Dejate de joder, vos te borraste y lo hiciste de la peor manera posible. Dijiste que, bueno, que te ibas a vivir con un tipo, a otro barrio, que querías desaparecer. No me parece. Además, nos echaste la culpa a nosotros, que vos no tenías una pareja estable. No, yo no les eché la culpa de nada y no los hice responsables de nada. Vos no, pero algunos me dijeron cosas bastante pesadas. Y yo estoy en un momento que no tengo ganas de bancarme que se metan en mi vida, ¿entendés? Entonces, paré la moto, puse un límite para que no me jodan, porque eso, quizás... Vos sentís que yo me borré y yo siento que me tengo que cuidar, nada más. Ok. No sos la única, ¿eh? No. Y por eso tenía ganas de hablarte de Juan. A mí me parece que sos un tipo inteligente y sensible y que vas a poder ayudarlo. Y si te sumás a toda esta cosa de chisme y de bronca que tienen todos, me parece que no. Porque Juan necesita crecer y despegar un poco y no lo están dejando. Y a veces no es suficiente con decir a alguien que lo querés y que lo necesitas. A veces también es importante ponerse en el lugar del otro y tratar de entenderlo. Y quizás me parece que si tratás de entenderlo, lo vas a poder ayudar mucho más. Te lo tiro, yo qué sé. Mira, Felipe, no lo tomes a mal, sí. Pero vos sabés que para los envíos a domicilio yo tengo gente joven. Son todos pibes, Felipe, ¿me comprendés? Está bien, sí. Pero le dan resultado. Y a veces sí, a veces no. Claro. Esa es la alternativa que gobierna la juventud. Ellos no pueden ser constantes, ¿y sabe por qué? No, ¿por qué? Porque son jóvenes. Ellos no tienen la necesidad adulta de la permanencia, de la continuidad, de ir construyendo paso a paso, de la constancia. También, mira, no es por desconfianza, Felipe, pero a mí me gustaría hablar con tu doctor, con Juan. ¿Sabes? Me voy a quedar más tranquilo. Hágalo. Pero le advierto que no va a poder atenderlo. Está abarrotado de trabajo en este momento. Pero no hay problema, mira. Lo veo a él, converso con él. Lo pienso, después te lo transmito. ¿Qué te parece? Don Oscar, ¿a usted le parece que yo voy a venir a espaldas del hombre al que le debo la salud a ofrecerle mi instrumento laboral?
No, Felipe, por supuesto que no. Sería una ingenuidad de mi parte, ¿no es cierto? Además, usted no come vidrio. Si yo no le voy con la verdad, usted me saca de patitas a la calle, dijo, por favor. Don Oscar, en honor a la criatura que está esperando mi señora, le pido que me dé la posibilidad de ganar dignamente mi salario laboral. ¿Dieron el trabajo? Felicitaciones. No me lo iban a dar si soy perfecto para este trabajo. Rápido, confiable. Mimoso. Ay, cariñoso. Ay, franelero. Ay, cosito de papá. Tenía ganas de verte un poquito antes de mi primer reparto, ¿sabes? ¿Cómo de tu primer reparto? ¿Sos vos el que está llevando la pizza, Felipe? ¿Pero qué haces acá? Esto es un trabajo freelance, Felipe. Tenés que estar ya repartiendo la pizza. Tranquila, pero estoy lindo, ¿no? Sí, está buena la percha. ¿Y cómo está mi criaturita? Sí, bien, bien, pero me parece que vos te confundís, ¿sabes? Vos pensás que el nene va a venir con una pizza, con un pan bajo el brazo, y no es así, Felipe. Sos vos el que tenés que traer el pan. Así que a trabajar, viejo. Tranquila, que repartiendo pizza, vieja. Voy a ser ídolo del barrio. Muy bien. ¡Ídolo! ¡Maestro! Además, escúchame una cosa. Hace casi una hora que la pedí. Y a mí no me tarda más de 15 o 20 minutos, viejo. Es que hubo un pequeño problemita en el barrio, un caso de fuego débil. Ah. Pero ya pasó. Además, me tardaba tanto la cosa que voy, le llamo a Oscar y me dice, no, hace rato que se fue la moto para tu casa. Yo esto no lo como ni mamado, ¿sabes? Es la pizza más rica del barrio. Sí, pero en su estado natural es la más rica del barrio. Yo esto no lo como ni mamado, ¿me entendiste? Y vas a ver cuando se entere Oscar. ¡Tómatela! ¡Andate de acá! ¡Tómatela! Si la pizza está buena. ¡Abrí! ¡Te traje la zapi! ¡Hermano! ¡No me dejes afuera! ¡Y ni se te ocurra decirle a Oscar! ¡Vení y garpá la pizza, carajo! ¡Abrí! 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 ¡O te tiro la puerta abajo! ¡Abrí! Vea, doctor. Usted sabe que yo lo respeto, que a Felipe le tengo simpatía, pero el primer reparto que le doy, el primero, es un desastre. ¿Y no le puedo dar otra oportunidad? ¿Pero otra oportunidad? Me han venido a contar que casi se va la mano con uno de mis clientes. Es una situación que yo no le puedo bancar a nadie. Ni siquiera alguien recomendado por usted, discúlpeme. Sí, sí, te entiendo, pero es un caso fuera de lo común, porque Felipe está mucho más calmado. Yo te diría que prácticamente Felipe hoy por hoy es casi imposible que se vaya la mano con alguien. Chismoseando ustedes dos. Felipe, por favor. Ay,
Claro, ya veo, están elucubrando un atentado contra toda una familia, ¿no es cierto? Mira, Felipe, el bardo lo hiciste vos. ¡No, señor! El bardo lo armó este falso médico, ¿está claro? ¡Basta, Felipe! ¡Basta las pelotas! ¿Lo vas a pegar, Felipe? Renata. Desastre, Renata. Pasó algo terrible. Perdí el laburo, ¿sabés? Lo agarré al torito de la solapa y casi lo emboco al torito. ¡Renata! ¡Renata! ¿Saliste? Una nota. ¿Me dejaste una...? ¡Me tenés que dejar una nota si salís, oíme! Ah, no, claro, salvo que te haya sido por una urgencia. Mi bebé. Está viniendo mi bebé. Doctor, está ahí, soy yo, Renata. ¿No podría atenderme? Hola. Bueno, antes que nada quiero aclarar que vengo de una manera pacífica, no como pasó yo con Felipe. ¿Está bien, Renata? Bueno, y nada, qué sé yo, me parece que realmente alguien tiene que interceder. En este caso lo voy a hacer yo. Para que, bueno, nuestras vidas puedan volver a ser lo felices que antes fueron, que fueron felices en un momento, ¿o no? ¿No? Sí. Fueron felices. Bueno, entonces, nada, me parece que todo esto está tomando... otra cosa, y que tanto para Felipe como para mí, como para el bebé, si nosotros dos ahora no nos ponemos y aclaramos los puntos, esto va a ser una cuestión ya de vida o muerte. ¿Usted quiere aclarar? Sí, aclaremos. Bueno, aclaremos entonces.